A partir de este lunes 20 al jueves 23 de diciembre, en 87 municipios se aplicarán dosis de refuerzo contra COVID-19 a adultos mayores. Primera dosis a menores de 12 a 14 años con comorbilidades, jóvenes de 15 a 17, rezagados que apenas decidieron inocularse y quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca del 22 al 26 y del 24 al 27 de octubre. Habrá 119 puntos. Además, serán aplicadas segundas dosis de Sputnik únicamente en el municipio de San Salvador el Seco. De igual manera, se informa que habrá ajuste de puntos de vacunación. Si se vacunó en la clínica IMSS, el terrero en Aquixtla, ahora debe acudir al centro de salud de ese municipio. Si usted se vacunó en la clínica IMSS Mexcaltepec, ahora acuda al centro de salud la Unión de Ixtacamaxtitlán. En tanto, la población de Amixtlán ahora será vacunada en el municipio de Aguacatlán y los habitantes de Coatepec en el municipio de Camucoautla. Este lunes corresponde acudir a quienes su primer apellido inicia de la A a la F, martes de la G a la L, miércoles de la M a la R y jueves de la S a la Z. De 8 a 11 horas será para menores de 15 a 17 años y personas mayores de edad con discapacidad o movilidad reducida. De 11 a 13 horas a mayores de 60 años y menores de 12 a 14 y de 15 a 17 horas para personas de 18 a 29 años y grupos rezagados. Los requisitos para recibir refuerzo de la vacuna es llevar el comprobante de segunda dosis, copia de la CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio original y copia no mayor a tres meses, lapicero tinta azul y doble impresión de la papeleta que avalará la aplicación del refuerzo. El documento deberá descargarlo de la página previenecovid19.puebla.gov.mx en el apartado de carta de consentimiento. Para la segunda dosis, impresión del folio del preregistro, formato denominado expediente de vacunación QR, identificación oficial con fotografía, copia de la CURP, comprobante de domicilio original y copia no mayor a tres meses y lapicero tinta azul. Para los menores de edad con comorbilidad deberán de presentar su certificado médico que avale su enfermedad crónica y los jóvenes de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado. Set Noticias.